Hola amigos, ¿cómo les va? Pikaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Forest. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y para ponerse un poco al tanto del episodio anterior, hace varios episodios que no salimos al exterior, a no ser de descubrir salidas de cueva y volver a entrar a la cueva que estamos actualmente. Pero lo que fue el episodio pasado, que encontramos lo que es la motosierra, si pueden ver la cueva donde estamos ahora, es todo el recorrido hacia atrás y toda la parte circular, y a la derecha y a la izquierda un poco. Es toda una cueva gigante que está toda unida, y hace 3 episodios más o menos que no salimos al exterior. La base nuestra, calculo yo que sigue estando en pie. Si los caníbales no la tomaron por ahora, calculo yo que debe estar en pie todavía. Y por eso le digo, el episodio pasado básicamente lo que puede pelear por mutantes, con bebés mutantes, con caníbales, con todo lo que hay adentro de la cueva, encontramos lo que es la motosierra. ¿Dónde está la motosierra? A ver, vamos a mirarla. Ponete la motosierra. Ah, este es el mapa, qué pelotudo, perdón. ¡Acá está la motosierra! ¡Wow! Cuando vayamos a desarrollarla, acá no se ve mucho en realidad porque bueno, está, no tenemos mucho para poder mirar. Pero, a ver si puedo apretar. ¡Sí! ¡Buena! Re hardcore el tipo, con una mano la motosierra y con el otro yesquero, así. A ver si la puedo batillar. Tremendo kamikaze, vos, la usa con una mano sola. Vamos a tomar una bebida. Y comida, bueno, tenemos 10 barritas de cereal, pero no quiero abusar por un tema de que después nos va a faltar. Acá abajo, como sabemos del episodio pasado, tenemos caníbales y mutantes de los chiquitos, de los bebés. A ver si lo puedo pegar de acá. Ahí hay uno enfrente mío. Uno menos. El tema es que no es muy práctico hacer lo que estoy haciendo. Hay muchos chiquitos, mira todos los que hay ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Están todos juntos! ¡Dale que están los dos juntos ahí, ahí! A ver si puedo. ¿Se prendieron fuego los dos? No, uno solo se prendió, qué cagada. Matamos al otro. Por lo menos matando a eso me quedo tranquilo porque son los que sacan más armadura, vos. Dale, querido. ¡Bien! Lo que sé es que hay caníbales acá, porque lo vimos ya en el episodio pasado y es cuestión de encontrarlos. ¿Dónde carajo están? Por algún lado están, no sé dónde están, pero... Ahora allá, al lado derecho, donde vamos a ir ahora. ¡Hola! ¡Mierda, mierda, mierda! Acá está, mirá. Hay dos. Bueno, flaco, flaco. Mirá, tengo katana para entregarte acá, vos. Agarrale la flecha. Oh. ¡Hola! Vení, flaco. ¿Qué te vas a quedar ahí? ¿Cerrado? Bueno, quédate ahí. Abre tus dientes. ¡Wow! Dale, pegale. Abre tus muelas. Y ahora te voy a sacar tus huesos. Si no te molesta, hermano. Perfecto. Caníbales chiquitos no quedan más. Caníbales. Bastante chiquito. Este está prendido fuego. No tiene flecha. Y este ya le agarré la flecha. Bueno, vamos a sacarle los huesos como hacemos siempre. Y necesarios. Última armadura que creo que puedo hacer. Sí, última armadura. Está bien, el fuguito en realidad no me puse a hacer comida porque no tenemos. En el episodio pasado la tiramos toda porque estaba toda podrida. Así que la vamos a dejar ahí. Este brazo, ya tenemos un brazo acá arriba. Tenemos partes del cuerpo. Tremendos caníbales somos. A ver, acá, por la temporada pasada sabemos de que está, ahí está, el pico de alpinista. ¡Genial! Tenemos el pico de alpinista. Venga, querido. ¿Dónde está? Bueno, lo podemos usar como arma también. Podemos escalar. Así que, nosotros tranquilos. Para allá arriba se puede subir. Y acá abajo no hay nada más. Está el generador este que no lo podemos ni tocar. Actualizado esta cuestión. Vamos a agarrar primero por este lado. ¿What? Ah, claro, me está marcando que necesito el pico de alpinista. Medio lejos de la pared me lo estás marcando, querido. Ponete el pico. Ah, en realidad no es necesario, aparente, por la pared. Vamos, subimos. Estaba, el pico está en exactamente el mismo lugar de la temporada pasada. Eso no lo modificaron para nada. Y la katana creo que también estaba en el mismo lugar, bro. No fue muy complicado encontrarla. No me puedo poner el yesquero acá. Mierda, tengo la linterna puesta. Bajamos. ¿Llegué? ¿O no llegué? Sí, llegué. ¿Estoy en el borde? Sí, sí, sí. A ver acá arriba si no hay nadie. Ya está baja la pila, bro. Qué desastre, bro, esta linterna. Tiene podrido, 5%, no. 63, ¿y por qué se ve mal? Se ve muy baja la potencia. A ver acá si hay alguien. No quiero correr. Bueno, en realidad sí, ¿por qué no? ¿Qué hay acá? ¡Hola! Bueno, parió, está plagado de caníbales por todos lados. Bueno, mierda, 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 mierda. ¡Puah! Muchachos, todos los que hay. 4 caníbales hay. A repartir piña. Uno menos. Mierda, me la están dando de atrás. Bueno. Bueno,
Carajo. Mierda, vos me la están cagando a piña. Dame todas tus muelas. Vamos, repartimos piña para todos lados. Vení, 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 flaco. Uno menos. Uno menos. Acá en el costado creo que tengo otro. ¿Este está vivo? Vamos a matarlo con una... No, no, no. Le iba a matar con una piedra porque es una chimpe, pero creo que ya lo saqué. ¿Murió? ¿Y falta otro? ¿O no? ¿Ah? No, acá hay uno. Dos. 3 y 4. Más gente para sacarle los huesos. ¿Qué disparaste vos? Lo estamos haciendo de hueso a mansalva. Y de nuevo la última armadura. Creo, ¿eh? Ah, puedo hacer otra más. Genial. Un hueso más me falta. Bien. Tenemos creo que 4 piezas de armadura más acá en el inventario. Y estamos full de armadura. Linterna, por favor. Bueno, Mario, qué bienvenida que me dieron. Igual, con la katana, one-shoteamos. No nos podemos quejar. Más gente acá. Mutante nos escucha, así que por suerte, tranquilos. Corremos un poquito. ¿Qué onda, qué onda? Se escucha agua. Ah, palos. Bienvenidos son, que no tenemos casi. Ah, ya agarramos una gorrita de cereal, creo. ¿Palos cuántos tenemos? 11. Estamos un poco cortos de palos. Ahí no hay nada. Oh, ¿qué hay acá abajo? Algo agarraste ahí. Una latita de bebida creo que fue que agarré. No llega a leer abajo. Creo que era una latita. Otra gorrita de cereal. Genial. Porque tenemos poca. ¿Qué más acá? ¿Dónde mierda es vos? ¿Tengo que nadar? ¡Ah! ¡Pescado! ¡Qué genial! Vamos a hacer una locura. Hay mucho pescado acá. Hay una chimba que es matar creo que 5 pescados con una stick de dinamita. Vamos a probar a ver si sale. Dale, querido, prendela. Si sale, genial. Y si no sale, bueno, no sale. ¡Dale! ¡Corre, corre, corre, corre! A ver. No, no maté a nadie. Es muy profundo como para matarlo con un... ¿Con un cómo es? Con esta cuestión de dinamita. A ver. No hay nada acá abajo. Destruí todo al pedo. ¿Acá abajo qué hay? Pará, pará, pará. ¿Es para nadar? Ah, no, no, no. Pensé que era para nadar por abajo del agua. Pará, estoy volviendo para atrás acá. Abajo veo brazos. Veo muchos brazos. Nada útil. Subí, querido, por favor. ¿Y esto? Más cráneo. ¿Por acá fue por donde vinimos? No me queda claro. No, ponete la linterna, boludo. Uy, boludo, está un poquito alto esto. A ver, vamos a poner la pesquero. Y vamos a intentar subir sin caernos, por favor. ¿Me tengo que poner el pico? Bueno, ponemos el pico. Automáticamente no te lo puedes poner, pelotudo. Subimos hasta allá arriba, a ver si podemos. Primero me voy a sacar el... La cuestión esta de nadar abajo el agua, que siempre se lo deja puesto cada vez que terminamos. Sácatelo, por favor. Y subimos. Ahí hay un borde, creo. Creo que ahí hay un borde. A la derecha. Sí, hay un pedazo de cuerda ahí, así que tiene que ser para poder bajar acá. Bien, para la derecha. Apretamos el E para... Ahí va, para bajar. ¡Genial! Llegamos a algún lugar. ¿Dónde está la cuerda que había acá? ¿Desapareció? Ah, está acá. A ver. Calculo yo que es una salida de cueva esto, porque si estamos subiendo, más palos, bastante útil. ¿Y esto qué mierda es? Ponete la linterna, por favor, que no veo nada. Linterna. Bien, es para salir, obviamente, ¿no? Veo cráneos. No hay nadie. ¿Y allá para bajar? No. No, es una cueva cerrada. Y esto calculo yo que es para... Ahí va, ya se ve el cielo. Así que a subir y a marcarla afuera, la cueva. Llegamos al exterior y está de día, por suerte. Obviamente esta cueva... ¡Opa! Con carpa y todo. Vamos a empezar a maximizar los recursos que tenemos. Va, que nos falta madera y esas cosas. Primero vamos a marcarla, que nunca la marqué. Marca de... ¿Dónde está? La de luz. No, la de banderita. Acá. La ponemos acá. Nos alejamos. ¡Hola, querida! Justo que preciso comida. La mierda, se me escapó el pajarraco. Vení. Ahí, perfecto. Justo preciso comida. Venís ideal, venís. Vamos a marcar esto con el verde. Y una marca de luz de la otra barra. Acá. Vení, querida. Bien cerca de la entrada, cosa de que se ponga la luz en la piedra. Vamos a... Opa, otro pajarito más, mirá. Vení, cotorroncho. Vení, pará. Quédate, quédate ahí. Genial. Más comida. ¿Se fue? No, este es otro. ¡Dale! ¡Pegale, boludo! ¡Pegale al pájaro! Quiero, qué pedazo de boludo. Vamos a agarrar palos y piedras para topear lo que nos falta. Muy bien, topeamos todos los palos. ¡Opa! ¿Y esto? Ah, la respiración de la carpa. Qué boludo.
Agarramos la mayor cantidad de comida posible. En realidad pájaros nomás, porque animales grandes no encontré ninguno. Así que vamos a tener que bajar de nuevo hasta la posición donde nos encontramos la primera tanda de caníbales. En realidad, ¿dónde está la casa? La casa de hojas que hicimos por primera vez. Vamos hasta ahí, cocinamos porque vamos a tener que comer algo, porque ya tenemos el hambre por la mitad. Y seguimos para el otro camino. Para que vean que... ¡Ah! ¡Acá hay evidencia! No lo había visto esta evidencia. ¡No! La de la motosierra. Para que vean que cuando salimos y entramos de las cuevas, respawnean las cosas, ahí tienen el pico de nuevo. ¡No, no, no, boludo! ¡Que te bajes! ¡Bajate, te estoy diciendo! Pero la puerta de tu casa, hermano. Motricidad, 0%. Ahí está de vuelta la cuestión. Respawnean las cosas cada vez que salimos y entramos de las cuevas. Bien, acá tiene que estar la fogata. Ya comimos en la fogata la segunda que habíamos hecho acá adentro. Esta la prendemos para un poquito de iluminación. Vamos... Wow, ese ruido. Vamos a hacer una cosa. Antes de ir para acá al lado, vamos a guardarlo en la casa de hojas de acá arriba. No se huyó, vamos a aprovechar. Y tampoco la vamos a romper en realidad. Vamos a dejar. Bien. Es obvio que se destruye, autodestruye después de un tiempo dentro del juego. O sea que la vamos a dejar quietita acá. Bajamos y ahora tenemos que ir para el lado. Ahora, enfrente, para el lado derecho. Antes de bajar, para el lado izquierdo. Ponete la linterna, por favor. Ah, ya veo una fogatita. Ah, qué miércoles. Aquí no hay nada, está la fogata. ¡Aníbales! Ya nos venimos encontrando con bastante acá adentro. Bueno, lindo cráter. ¿Qué hay allá? Si hay una fogata, debe ser por algo. Fogata, un cráneo con una vela. Ah, para bajar. Bien, primero, si allá está iluminado, debe ser por algo. Aparte hay otra cuerda más, que baja hasta el fondo del agujero. A ver, vamos a dar la vuelta. Acá en la temporada pasada habíamos llegado, sí. No me acuerdo si encontramos algo útil, eso sí. Debe estar todo lo mismo que la temporada pasada, ¿no? Porque si está el pico en el mismo lugar, todo lo demás debe estar en el mismo lugar. Acá no hay nada. Acá se puede bajar, ¿qué onda? Ahí abajo hay algo. Pará, antes de bajar... ¡Hola! ¡Dame tu reloj! Saltamos para allá. Para allá no sé si se podía seguir de largo, si mal no me equivoco. Sí, se puede, sí. Aparte allá hay un caníbal. A ver, voy a jugar la puntería con este loquito. Pará, no sé si voy a poder pegarle de acá. No creo que le pueda pegar. Ahí hasta caníbal. Ah, mutante de los chiquitos. No lo veo ahora. Creo que estaba ahí. A ver. ¡Puntería! No, la re. ¿Estaba muy lejos? ¿O se movió? No veo con la linterna, boludo. Con la linterna. Con el yesquero no veo con la linterna. Se movió. Sigue moviendo ahí. Ahí, enfrente de la luz. Se ve a lo lejos. ¿Qué hay acá? Ah, la mierda, pará. Casi me tiro. Ahí, eso está iluminando algo y si mal no me equivoco había algo para agarrar. Vamos a chusmear. Acá. Un reloj, que fue el que le sacamos al cuerpo de arriba. Ahí nada. Ah, agarramos algo, sí, pero no sé qué fue. Un cassette. A ver. Teníamos dos. Alguno de estos debe ser nuevo. Miralo, querido, por favor. A ver. ¿Este es el nuevo? No me acuerdo. La reunión, ¿qué onda? ¡No me firmen! Este es el viejo, creo. No, este es viejo. A ver, este. No me acuerdo cuál fue el. Este es nuevo. ¿Qué es eso? Oh, tendría que haber la opción de hacerle zoom a los videos. Se ve una mierda. ¡Gol! Abrimos una cámara. No sé qué carajo será. Algo será, no sé cómo traducir las cosas que veo en este juego. Bien, y ahora la única opción que tenemos es bajar. Tiramos el generador para abajo. Si tirarlo para arriba está un poco complicado, ¿no? Y allá está el reloj. Vamos a bajar. No sé qué habrá en la parte de abajo. Mutantes o caníbales no se escuchan, por lo menos. No los gatillamos todavía. Calculo que valijas. Y mucha agua. Si hay una catarata, debe haber mucha agua. Vale, querido. ¿Se acuerda? Ya vimos de arriba que se llegaba hasta el fondo. Así que vamos a explorar qué encontramos acá abajo. Bueno, estoy viendo que hay mucha valija. Mucha valija y mucha agua. ¿Y esto? Medicamentos. No, vamos a tomar una latita de bebida para tosear. Y salimos a pescar. Tenemos que... Allá está el generador. Y sigue andando, ¿eh? Que lo parió, era bueno el bicho.
Pará, acá abajo no veo nada. Lo que veo sí arriba que hay para lootear. Uy, un pasadizo de cueva. Ah, no, 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 no. Pensé que se podía pasar. Y por allá tampoco hay nada. Bien, lo que hay arriba sí son valijas. Vamos a tener que salir de pesca, empujarlas para la orilla y romperlas con la katana. Nos quedan dos valijas. Esta y una acá a la izquierda. Por acá, mi amor. Una menos. Estamos contando mucha cosa útil. Y esta sola nos queda. Me estoy cagando de frío, obviamente. Normal. Dale, querido. Ahí va. Dale, boludo. Acá no creo que la pueda romper. Ah, no la voy a poder romper acá. Dale. Ahí, ahí, ahí. Oh, casi, casi. Vamos, vamos. Dale. No, no le pega. Vamos, vamos a correrla más para acá. A esta montaña. Esta piedra. Ahora sí la voy a poder pegar. Pero, boludo, subí a la piedra, dale. Agachate y pegale. Pero pegale, papá. Qué motricidad que tenemos. No, me pega la piedra. Ay, qué car... Bueno, chao. Vola, valija del orto. Date a cagar. ¿Y ese? ¡Lol! ¿Te vas a quedar ahí? Vos, hermano, ¿sos alpinista vos? Quédate quieto ahí. Quédate quieto ahí. ¿Dónde está? Quédate quieto ahí, te estoy diciendo. ¡Oh! Que hay valijas y hay cosas para agarrar. No lo había visto. ¿Dónde está? ¿Dónde te metiste? Ahí, ahí. ¡Flaco! ¡No! No te puedo haber errado. ¡Qué desastre! ¡Ah, la mierda! ¡What the fuck! ¡Pará, pará, boludo! ¿Qué está prendiendo la katana? ¡Míralo! ¡Tremendo caníbal! ¡Kamikaze! Bueno, te moriste, obviamente. No sos muy inteligente, hermano. ¡Oh! Y encima hay de los chiquitos también. Bueno, pues suerte que tenemos barrita de cereal acá. No las había visto esta. Esa es una bomba. Y esta es otra barrita de cereal. Así que no vamos a comer otra más. Bien, y esto es ropa. Nos cambiamos la ropa. Bien, esta será la única piedra para subir. ¿Esto qué es? ¡Oh! Mirá, bengalas. La dinamita. No, bengalas. Nosotros bajamos por aquella, creo. ¿Dónde está la piedra? No me doy cuenta si es por acá o por la otra. Mete la linterna, por favor. Y sacate el equipo de buceo. ¿Dónde está la otra cuerda? Allá. Claro, por esa es por donde nos tiramos arriba. Claro, y esta debe ser la punta contraria que habíamos visto. Ahí va, estamos bien ubicados, estamos bien. Subimos y vamos de vuelta para la parte donde tenemos que saltar para pasar para adelante. A ver si no nos caemos saltando acá. Dale, querido, salte. Bien, no nos caímos. Y el caníbal ese que se autosuicidó. Y también se cayó algún que otro. Tiramos el cráneo para abajo. Se cayó algún mutante de los bebés también. Se escuchó ahí que cayó el agua. Permiso. Tenemos que hacer flechas de fuego, porque las estuvimos consumiendo todas con esta gente. Vamos rápido a hacer bastantes flechas de esto. Pronto, creo que no tenemos ninguna más para hacer. A ver, ¿cuántas pilas tenemos? Qué desastre, vos. 9%, sí, vamos a cargar la llave, bueno. 9 pilas nos quedan. Vamos, prendela. Bueno, me la tengo que poner. Bien, ahí se ilumina mucho mejor. Mirá, hay chiquito, sí. Ahí se ve uno chiquito. Vení, flaco. ¡Ságate! A ver si hay alguno más. Allá enfrente creo que hay otro más. Atrás de la piedra. Sí, atrás de la piedra no, esto. Ah, fue el que maté, qué boludo. Y el caníbal que estaba acá fue el que se cayó. Dame tu plata. Dame tu plata, por favor. No la vas a necesitar en la otra vida. Bien. Acá no hay nada. Y el caníbal que había murió. Allá estoy viendo la cuerda. Claramente para subir. ¿Ya estamos para encontrar una salida? Es acá nomás. Me estoy cagando de frío. Nunca me hice las botas de conejo. Creo que no las hice nunca. Igual tenemos un piel de conejo, tenemos una. Dos. Y para ver, traje botas de conejo. Tres. Cagada, che. Me falta uno. Y estos son de ciervo. Qué cagado. Podríamos habernos hecho. Para ciervo me parece que me falta solo el traje de calor. Y bolsa de lanzas. Traje de calor, 4 de ciervo, 6 de conejo. ¡Fua! Va a estar complicado para armar eso. Bueno. A ver, vamos a tener que dedicar un episodio a cazar conejos. O fuera de cámara, ¿no? Para poder construir todos los ítems que podemos construir. ¿Qué hay por acá? ¡Oh! Y del otro lado seguimos adentro de las cuevas. ¿Qué lo parió? Es gigante esta cueva. Se conecta todo con todo. ¿Qué onda?
¿y esto? ¿Estamos afuera? Bueno, tenemos huesos. Mucho palo. Y acá. Más huesos. Ya que estamos, podemos hacer una armadura más. Bastante útil. Le falta un hueso. Sí. Salimos. Y acá. ¡Oh! Estamos en el cráter. Si se escucha ese ruido de... el ruido metálico ese que no sé qué carajo es. Estamos en el cráter. Esto es de dinamita. No, bengalas. Mejor, por así las podemos tirar para abajo. ¡Oh! Evidencia. Un árbol. ¿Los árboles eso que no se pueden...? Claro, ahí me está marcando el árbol de la península. Donde fue que descubrimos un cave oculto que rompimos con dinamita. Bien, muchas gracias, flaco. O sea, si llegamos hasta acá y no encontramos eso todavía... bueno, haberlo visto. Tenemos medicamentos que estamos full, no lo precisamos. Y a ver, allá en la calle Carpa. Para allá se puede agarrar. Me acuerdo de la temporada pasada. Para allá hay un camino. Y acá estamos en el cráter. ¿Sí? Estamos más abajo en el cráter. O sea que acá vamos a hacer una marca de luz y una marca de... de cuestión. Apagá la linterna, por favor. Una marca de... ¿de cómo se llama? De las de... marca de marca, esa. Marca de marca. Marca de palo. Vamos a llamarla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Siempre me equivoco la pestaña. Esta misma. Acá al lado. Apaga la luz, por favor. Le ponemos marca verde. Nos alejamos. Ah, ¿y esto? Nada. Perfecto. Vamos a tirar alguna que otra bengala para abajo. Ya que tenemos tres ahí como para poder jugar. Ah, se está haciendo de día. Qué genial. ¡Aló! ¿Quién está allá abajo, vos? Me llama la atención el ruido metálico ese. Ya vamos a llegar en algún momento ahí. Tiramos. Tírate otra, por favor. No llegas a iluminar una mierda de acá, loco. No entiendo. Ya, bien lejos, a ver qué hay allá. Ahí estoy viendo algo. ¿Qué es eso? Ahí es donde cayó la bengala, pero no llegamos a ver. No sé. Vamos a esperar un rato que se haga más de día. Y chusmeamos hacia abajo a ver qué vemos, porque me interesa. En la temporada pasada no pudimos mirar qué es lo que había ahí. Claramente ahí abajo hay algo y no sé qué es lo que hay. Pero algo hay. Se escucha de vez en cuando un ruido metálico como algo arrastrando cadenas. No sé. Más de uno ya lo sabrá porque lo habrá jugado y habrá llegado hasta ahí abajo. Pero yo, en la temporada pasada y en esta todavía no hemos llegado al fondo. Así que bueno, veremos qué onda. Para acá se puede pasar porque me acuerdo de la temporada pasada. Y se conecta con otra caverna. Que obviamente vamos a seguir metiéndonos. A ver, ahí, ahí, a ver. No se ve nada, ¿no? De acá arriba no se ve nada. Bueno. El tema para bajar hasta ahí, vos. Ah, mirá, se puede caminar por el borde este. No me voy a tirar igual. Por acá se puede entrar. Bien, tenemos otra entrada de cueva para poder explorar. Y ahí abajo no sé qué carajo habrá, vos. No tengo ni idea. Cráter gigante. Gigante, gigante. Metemos en esta cueva y seguimos explorando adentro. Otra. Ah, tenemos que marcarlo al lado afuera. Perdón, perdón, perdón. Primero. Oh, hola. Upa, ¿y eso? Un ruido raro. Salimos, la marcamos y nos metemos de nuevo. Ahí está el ruido metálico de nuevo. No sé. Me llama la atención ese ruido. Bueno, faltan binoculares en este juego. Bueno, tenemos marcadas las cuevas acá. Con la luz y con la marca. Nos metemos. Nos metemos de lleno a explorar. A ver qué carajo encontramos. A ver. Hola. ¿Cómo se caen los FPS? Dicen. ¡Opa! Hay mutantes. O de los bebés. Sí, se escucha. ¿What the fuck? Mierda. ¡Lol! ¡Ah, hola! ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? ¡Lol! ¿Qué saltó por arriba? ¡Ah, ya está! Mirá. Baja, dale. ¿Bajó? ¡Ay, acá atrás! ¡Acá atrás, acá atrás! Sí. ¡Ay, mierda, me tocaron! Me sacaron una armadura. ¿Dónde mierda me sacaron una armadura, vos? Oh? ¡Acá! ¡Bicho del orto, vos! Oh. ¡Ah! ¡Qué flaco! ¡Lol! Quédate quieto, carajo. Ya lo maté. Bien, me sacó uno de armadura, vos. Oh. Estos enanos de mierda, loco, te tocan y te sacan toda la armadura. Allá arriba hay algo. ¡Ah, para subir! Hay una cuerda con una madera. ¡Hola! Se escuchan más. ¡Wow! ¿Aló? ¿Nadie más? Vamos a apagar para aprovechar la luz. Acá no hay nada. Ah, hay para guardar, eso está bueno. Vení, querido. Guardamos. Aprovechamos y lo seguimos guardando en el slot 3. Y acá vimos una cuerda para subir ahí. Y acá no hay nada. ¡No hay nada más! ¿Eso qué fue? ¡Yo no lo toqué! ¿Hay otro mutante más? ¿De los chiquitos?
No. ¿Y eso? ¡Lol! Un bidón de nafta. Incrustado en la pared. No hay evidencia, no hay nada acá. Aparentemente, más bidones de nafta, pero no precisamos, así que no pasa nada. ¡Subimos! ¿Qué carajo vamos a seguir encontrando acá? Dale, querido. Bien. ¡Buah! Ya hay algo. Un generador. ¿Es un generador eso? Sí, pero primero me voy a fijar en el borde. Capaz que había algo para agarrar y no me fijé, me tiré de una. Con esta luz, machaza. No encuentro nada. Suerte que tenemos esto para poder nadar abajo del agua, porque si no acá nos clavábamos. Vamos a tomar una bebida y comemos una cerealita. Nos metemos de lleno en el agua. Con un clavado. A ver qué onda. ¿Ese generador? Primer generador que vemos que no está prendido. ¿Qué onda? Acá podemos subir. ¡Oh! ¡Lol! ¿Y eso qué es? ¡Lol! ¿Qué figura algo naranja ahí? Ahora no se ve, pero figuraba algo naranja. ¡Dale, querido! ¿Qué onda? ¿Y eso? ¡Oh, fogata! Por si tenemos frío, ¿es esto? ¿Qué hice? Ah, no, tiene frío, creo que decía. A ver, lo reavivamos por reavivarlo nomás, porque acá no veo nada útil. El generador nomás. Del otro lado no veo nada. Bien, sacamos el equipo de buceo. Subimos. ¿Qué más encontramos acá, che? Aquí en ese borde de madera no hay nada. De madera, de piedra. Absolutamente nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Caníbales, por suerte? Solo caníbales de los... Disfrutate de los bebés, nomás. Y acá... ¡Lol! Para seguir subiendo. Y esto... Trampas de cuestión. Esas no sé si se pueden agarrar para poder usarlas en el mundo. No me está dejando agarrarlas, así que calculo que no. No. Hay un achievement que es agarrar pescados con trampa. No sé cómo será, la verdad. Capaz que hay un ítem nuevo para poder construir que sea trampa de pescado y no, nunca me fijé. Subimos de nuevo. Yo calculo que esto ya está enfilando para una salida de cueva, porque... Primero, la cueva es gigante y se... Ya, sí, acá vamos a tener que salir en algún momento. ¿Otra cuerda más para subir? Sí, allá arriba del todo hay una luz. Sí, encontramos el final del juego, al fin. Después de tantos episodios adentro de cueva, vamos a poder salir al exterior y haber descubierto toda la... ¡Wow! Ahí encontró una... La detectó como salida de cueva, mira. Vamos a mirar el mapa. Gigante esta cueva, oh. Gigante. El problema que hay con este mapa es que las cuevas se superponen y entonces los dibujos no sabes cuál es cuál. Porque la cueva esta es gigante. Todo para la izquierda, baja. No. Tremenda la cueva. Y obviamente se ven otras cuevas, o sea, partes de otras cuevas que no son de esta. Entonces te confunde. A veces es que te confunde eso. Subimos hasta el exterior, calculo yo, porque allá arriba se veía un círculo blanco que debe ser una salida de cueva esto. ¡Llegamos a la salida! ¡Al fin, bo! A ver dónde salimos ahora, ¿no? ¡Oh! Ahí spawnearon todos los árboles enfrente de nuestra jeta. ¿Dónde están? ¡Lol! ¡Tremendo lago! ¡Aló! ¿Caníbales? No hay nadie. ¿Y esta carpa acá? Calculo yo que no debe tener nada. Y esta carpa, esta entrada no está marcada, así que es nueva. ¿Dónde estamos en el mapa? Mierda, ahí está la sombra. ¡Lol! Estamos del otro lado del cráter. Y el cráter es... ¡Oh! Allá hay carpas, mira. Vamos a explorarla. Primero vamos a marcar este lugar. Necesario. Ponemos acá. Queda todo lindo. Y hacemos una marca de las típicas de palo. Esta misma acá. ¡Oh! Me quedé sin piedras. Ahí tenés, querido. Justo la última. Una piedra al lado. Lo marcamos con verde. ¿Por qué no lo marco? Ah. Bien. Vamos a tener... ¡Oh! Comida. Vení flaca. Pero carajo, pájaro del orto. Acá hay palos. Vamos a tener que topear palos ahora en este ratito. Palos y piedras topeados. Vamos a explorar aquellas carpas que vimos recién. ¿Dónde carajo fue que las vimos? Para ahí está un lago tremendo. Debe haber caníbales en algún lado, así que no los estoy viendo en realidad, pero debe haber en algún lado. Y para allá está el cráter. Carajo, este pájaro se va a parar ahí en el palo. No lo voy a poder pegar, porque si no rompo la marca. Acá está el cráter. ¡Halo! ¿Qué lo parió? Tremenda cosa. Tremenda cosa. No sé cómo mierda vamos a hacer para bajar para allá, ¿no? No tengo ni idea. No sé. Gigante, gigante el cráter. Gigante, gigante. A ver si vemos las marcas de... Allá hay una marca, no sé si fue una que pusimos.
Y acá abajo. Ah, no. Son las dos de este lado. Y aquella será el. ¡Aló! ¿Qué te dije? Mira. ¡Ah! ¡Sos el principal! Vas a comerla como un campeón entonces. ¿Qué decidís alrededor del cuello, boludo? ¡Qué genial! ¡Morís, flaco! ¡Morís vos, mueren los demás! Así que. ¡Lol! ¡Mierda! ¿Qué pasa, querido? Murió tu jefe, así que yo que vos me voy. ¿Vas a venir? Dale, vení. A comerla, querido. Eso te pasa por venir a romper las pelotas. Nos sacaron una armadura sola, por suerte. Bien, ¿no estoy manchado de sangre? No, bien. Vamos a hacer una fogata para sacarle los huesos, como siempre hacemos, y vamos a explorar las carpas que habíamos encontrado cerca de la salida de la salida de la cueva que encontramos recién. No me acuerdo para qué lado era, donde estaban las carpas. Oh, no. Vamos a subir una para arriba. ¿Dónde mierda era? ¿Para allá? Yo vi unas carpas amarillas. Ah, acá, mira. Creo que eran carpas. Sí, son carpas. Mejor porque podemos guardarlo acá. Lo primero que vamos a hacer es guardarlo acá. Ah, estamos cerca de la otra. De la otra posición. Una de las entradas de cueva que habíamos encontrado. A ver. Claro, acá está, mira. Claro, estamos, no estamos tan lejos entonces. Bueno. Buenísimo, entonces. En ese campamento de caníbales que hay acá no hay nada, ya lo habíamos revisado. Con razón habían aparecido caníbales acá. Y ahí es. Oh, allá hay caníbales, mira. ¿Qué estás corriendo con un palo de fuego? ¿Qué onda? Dejalo quieto, andá corriendo. Tengo que topear palos. Creo que tengo 19, me falta uno, no pasa nada. Vamos a dejarla por acá, gente. Mientras vemos a este caníbal corriendo por la playa libremente, tranquilo, sin que nadie le rompa las pelotas. La vamos a dejar por acá. Estamos en un área que ya la habíamos descubierto antes. Así que para el episodio que viene, como saben, estoy siguiendo una wiki, pero solo por las entradas de cueva. No me estoy spoileando lo que es los contenidos de cada cueva. Y bueno, con esa wiki en realidad estoy yendo a las posiciones del mapa donde me indica que hay una entrada de cueva. Entonces, con eso vamos a ir descubriendo las cuevas que nos faltan. Para el episodio que viene, probable que nos metamos en otra cueva, en alguna otra cueva nueva. Y tal, lo que es la base en realidad, como les dije ya en varios episodios, no me resulta algo interesante de explorar para desarrollar, porque no sé, me parece más interesante explorar las cuevas, no desarrollar la base. Ahí está el caníbal, me está mirando desde ahí abajo. ¿Cómo andás, querida? ¿Todo bien? Me estoy despidiendo, así que no me vengas a romper las pelotas. Gente, si les gustó el episodio, un buen like al botoncito de abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer, déjenlo abajo que yo les voy a dar una respuesta. Si no se suscribieron al canal, suscríbanse para no perderse ningún capítulo de esta serie o alguna de las series que estamos publicando diariamente. O los directos de los domingos, el clásico de este canal. Los directos de los domingos, no se los pierdan. Y de vez en cuando hacemos algún directo entre semana. Si quieren, no se los pierdan. Estén atentos a las redes sociales, que es cuando los publicamos. Les mando un abrazo enorme y los espero en la próxima, ¿eh? Un saludo grande, amigos. Que pasen lindo. Hasta luego.